Ahora sí, hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Sábado, siendo las 9 de la mañana, vamos a emprender viaje hacia un lugar que me han dicho varias personas, que es Balsa de las Perlas, la parte de los acantilados, que está el camping llamado Los Acantilados, y me dijo que está muy, pero muy bueno, así que bueno, en el día de hoy vamos a ir allá. No es mucho y tampoco es de la ciudad de Neuquén, sino que es parte de Río Negro, Balsa de las Perlas. Y nada, me dijo que está muy, pero muy bueno. Deben quedar a 12 kilómetros, 15 de la parte céntrica de Neuquén. Así que vamos para allá. Pusimos un lugar de encuentro a las 10 menos cuarto, afuera de la ciudad deportiva, con mis amigos, y todavía no vino nadie. Como siempre, haciéndome llegar temprano, fallando. Y así arrancamos nuestra travesía hacia la isla de Balsa de las Perlas, la cual se encuentra al lado de Río Negro, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en la cual se puede llegar tanto en auto como en bicicleta. Nosotros fuimos en bicicleta, por lo cual es recomendable ir con un inflador, parches de repuesto, ya que el camino presenta lugares de ripio o caminos con bajo nivel de mantenimiento. Al cruzar el puente de Balsa de las Perlas hay que continuar por la ruta 74 hasta encontrarte con la Avenida del Trabajador, que deben ser aproximadamente 3 cuadras, y esa Avenida del Trabajador a mano derecha te lleva directo hacia lo que es el camping Los Acantilados, que un dato a tener en cuenta es que te cobran una entrada de 100 pesos por día por pasar el día o la tarde o lo que fuese, y si vas a visitar un ratito, 15 minutos, no te cobran nada. Si está bien o mal pagarle a una persona para visitar la orilla del río Limay, la verdad que a mi parecer no es lo correcto, pero bueno, eso lo debatiremos en otro video de Frando. La playa, los acantilados enormes y el agua prácticamente limpia lo hacen un lugar súper súper agradable para ir en cualquier momento del año. Lo que sí, hay que tener cuidado con el agua si te vas a meter, porque es un lugar donde no hay presencia de guardavidas. En ese punto hay que tener un poco de cuidado. Después, si te adentras un poco más y recorres un poco más lo que es Los Acantilados, te vas a encontrar con unos pequeños senderos de cueva que están muy buenos, que ahí estuvimos recorriendo un rato largo divirtiéndonos. Uy, acá está súper angosto.
ya para la tarde, cuando estaba poniendo un poco más caluroso, hicimos unos choricitos ahí a la parrilla que estuvieron espectaculares. Me olvidé decirle, lleven mucha agua y gorra, protector, todo eso, porque hay poca sombra y a la tarde se pone caluroso por lo general. No olviden, si van a hacer asado o alguna fogatita, dejar bien bien tapado después con tierra o con agua para evitar una catástrofe que dañe la naturaleza tan bella. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, poner a qué lugar de Neuquén les gustaría que vaya a visitar, compartirlo con 7 amigos. Nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Chao!